Hola a todos, bienvenidos a World of Tanks Blitz en español. Yo soy Rage, su anfitrión, y el día de hoy les traigo un concepto un poco nuevo, que de hecho ya hice algo similar, que pues me gustaría escuchar de ustedes, a ver si les gusta, que es básicamente, después de la actualización, ver los cambios, no solo verlos, sino jugar los cambios en tanques, ya sea para bien o para mal. Algo similar a lo que hicimos con el Sheridan cuando lo disminuyeron un poco, que terminó siendo que el Sheridan sigue siendo muy muy funcional, simplemente era extremadamente rápido y no debería de ser tan rápido. Entonces sí, vamos a hacer algo similar esta vez tenemos cambios en los destructores y primero los vamos a comentar. Obviamente tenemos aquí al Jack Tiger 8.8, que es uno de los premiums menos jugados, siempre está disponible en la tienda y simplemente es un tanque no muy popular. Pero ahora, al tanque le mejoraron el Alpha 350. Ay, por cierto, se me olvidó decir, muchas gracias a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños. Realmente hubo una cantidad inmensa de comentarios. Entonces sí, muchas gracias a todos. Eso, nada más. Pero bueno, 350 de alfa y ahora va a tener 3563 de daño por minuto, ya completamente mejorado. Que es algo que no consideré cuando estuve viendo las estadísticas, que esas estadísticas eran de tanques que no estaban mejorados, no tenían provisiones, no tenían rammer. Bueno, aquí vas a llegar a casi 3600 de daño por minuto con un arma de 350 de alfa en tier 8. ¿Por qué esto es importante? Bueno, vamos a ver al Leopard de tier 10. Leopard 1 con rammer, además. Este llega a 3668. Es una diferencia de 100 de daño por minuto. Pero que tenemos, pues, en tier 8. Es exactamente el mismo alfa, 100 de daño por minuto menos, pero en tier 8. Entonces, estos por cierto son lo mismo, solo son dos versiones. Es como el T-34-1774, es exactamente el mismo tanque, solo con un estilo diferente. Y pues sí, eso es gigantesco considerando que el Jack Tiger en tier 9 llega a 4000 de daño por minuto con 460 de alfa y es uno de los tanques con más daño por minuto del juego. Bueno, ahora el Jack Tiger de 8.8, el tanque premium, tiene 3600 con 350 de alfa, un cambio que va a ser mucho más relevante a este tanque. El siguiente cambio que quiero discutir es el de los ATs. ¿Están listos para ver esto? Muy bien. 3938, casi el mismo daño por minuto que tiene el Jack Tiger en tier 9. Ahora tú lo tienes en tier 8 con este tanque. Esto es gracias a que le subieron el alfa 225. Entonces, para los que siguen preguntando qué es alfa, alfa es el daño promedio por tiro que hace un arma. Entonces, esto es el alfa, puede ser 225, pero si se van aquí a la munición, pueden ver que hace de 169 a 281. La parte de abajo es como el rango de daño que puede hacer, y el alfa es el promedio, que es el punto medio. Entonces sí, tenemos con el AT-15 casi 4000 de daño por minuto en un tanque de tier 8. Esto es muchísimo, vamos a ver cómo funciona. Este tanque en lo personal no era el peor tanque de la línea, simplemente es un estilo de juego que me aburre mucho, aunque con estos 4000 de daño por minuto vas a poder realmente buscar al enemigo, pararte enfrente de él y querer estar parado enfrente de él. El AT-7 también recibió esta mejora, obviamente aquí el daño por minuto no sube tanto, pero llegas a 3200 de daño por minuto con el AT-7, con 225 de alfa. 225 de alfa en tier 7 ya no es lo peor del mundo. Y tienes 3200 de daño por minuto, entonces el AT-7 también va a ser más relevante. Pero el AT-15 es el que quiero jugar. 4000 de daño por minuto en tier 8, impresionante. Y el último que quiero mencionar es al Challenger. El Challenger le subieron de 250 de alfa en su arma a 300. También esto le subió mucho el daño por minuto a 2600. Antes el daño por minuto de este tanque era menor que muchísimos tanques de tier 7. Y esto le ayuda mucho, porque ya tienes un alfa como decente para tier 7, pero también lo puedes compensar con el daño por minuto. Entonces es una buena combinación para el Challenger. Sí, creo que el que menos me emociona es el Challenger. El AT-15 no es mi estilo de juego, pero 4000 de daño por minuto va a ser muy divertido. Y el Jack Tiger 8.8 con esos 350 de alfa en tier 8 y con este daño por minuto va a ser una combinación muy muy fuerte. Entonces primero vamos a jugar el Challenger, luego el AT-15 y finalmente el Jack Tiger. Algo que quiero mencionar antes de empezar con el juego es que este tanque que lo iban a mejorar, el Jack Panzer 4, de hecho sí lo mejoraron, pero solo le subieron la penetración. Existía la posibilidad de que le subieran el daño, el alfa, de 220 a 250, lo cual hubiera hecho que un tanque de tier 6 tuviera como 3600 de daño por minuto o más.
Entonces hubiera sido... Ya es un tanque muy fuerte. Hubiera sido lo peor que pudieron haber hecho. Por suerte no lo hicieron, se retractaron. No hubo una mejora al daño de este tanque, solo a la penetración ligeramente. Entonces fue un tanque que no recibió muchos cambios. Y era un tanque que me preocupaba que recibiera ese cambio. Hubiera sido muy malo para Tier 3. Entonces sí, vamos a comenzar con el Challenger 300 de Alpha. Ya jugué algunos juegos, simplemente para ver cómo funcionan, para darme una idea. Pero de todas formas, o sea, estas no son primeras impresiones. De todas formas, estos juegos van a ser en vivo. No voy a enseñarles las repeticiones. De hecho, hubo una repetición con el Challenger en el cual mi mejor jugador hizo 600 de daño y mi segundo mejor hizo 300. Entonces se imaginarán que eso no acabó muy bien. De hecho, tuve a un aniquilador que hizo 350 de daño, no sé cómo. Porque dos de sus tres tiros ya hacen más de 400. Entonces, hizo menos... Supongo, a lo mejor tuvo mala suerte, no lo sé. Y no destruyó ningún tanque, entonces no sé cómo lo hizo. A lo mejor solo usó alta explosiva, no tengo ni idea. Pero bueno, pueden ver que el Challenger con el boost del motor es bastante rápido. Vamos a intentar ponernos aquí en esta percha lo antes posible. Esto es demasiado arriesgado, me está poniendo muy incómodo, honestamente. Entonces vamos a volver a escondernos. ¿Por qué nuestro... el IS-5 puede usar esa posición? Pregunta seria, no estoy seguro. ¿El IS-5 puede usar esa posición? ¿Tiene suficiente depresión para usarla? Nuestro IS-5 está de francotirador. Eso es una mala señal. Nuestro IS-5 impactó al LTTB. Eso es una mala señal. Ok, aquí el AT-15A también es uno de los tanques mejorados, que es el tanque premium de Tier 7. Gracias. Muy bien, ahí pueden ver 300 alfa. Nuestro SU ya fue eliminado. Nuestro IS-5 no se ha dado cuenta de lo que está pasando. Está todavía cargando el pop. IS-5, hermano, eres un tanque pesado. Agradecería que empezaras a jugar como tal. Está muy ocupado, escondido. Muy bien, vamos a intentar aquí penetrar. Perfecto, directo a la oruga. También los nuevos indicadores son bastante buenos. Vamos allá a seguir, pues, impactando al enemigo dentro de lo que se puede. Le dimos a la oruga, pero nada más. Tenía la esperanza de ahí penetrar este tiro. Lo mismo. ¿Por qué tengo a estos dos pesados aquí? ¿Por qué vinieron exactamente al mismo lugar? Vamos a curar a nuestro comandante. No sé por qué vinieron exactamente al mismo lugar que yo. Ha estado pasando eso mucho. Voy a un lugar como de avanzada y vienen dos tanques así como de... ¡Oh, te voy a seguir! Tenemos un AT-15 atrás de nosotros. Vamos a eliminarlo. Vamos a seguir escondiéndonos aquí atrás. Espera que el object dispare para dispararle. Muy bien, pueden ver que el daño por minuto de este tanque sigue sin ser como... extremo ni nada por el estilo. Pero, sin duda alguna, ya se siente como... pues que tiene suficiente alfa para hacer frente a muchas cosas. Aunque aquí sí, sin duda alguna, estamos pues teniendo algunos problemas. Bien, eso salió muy bien. Todavía podemos ganar este juego. No realmente. ¡Ah, qué mala suerte! Maldito 252U. Vamos a eliminar a este tipo. Oh, vean esto, la velocidad de torreta. Debido a que no tenemos a nuestro... Alguien me está diciendo, las orugas no son penetrables en el object. Oh, nuestro artillero muerto. Simplemente hicimos todo lo que pudimos. Tal vez si estos dos tipos no hubieran jugado a... pues, a ser bots. Pero bueno, pudieron ver que el Challenger sin duda alguna tiene un efecto mucho, mucho más fuerte. Dos ceros. Mucho más que hacer. Nuestro IS-3 también estuvo escondido atrás de nosotros. Hizo menos de dos... bueno, hizo dos tiros de daño. Al fin y al cabo, porque eliminó un tanque. Simplemente hicimos todo lo posible. Estuvo bien jugado. Y para un Challenger en Tier 8... creo que funciona bien. Sin duda alguna sigue sin tener como... muchísimo daño por minuto. Pero ahí estábamos contra tanques de Tier 8. Siento que si estás contra tanques de Tier 6 vas a ser mucho más fuerte. Porque el alfa de 300... en Tier 8 no es mucho, pero en Tier 6 sí. Entonces creo que ahí va a tener una... va a destacar mucho más. Eso es lo que voy. Y pues ahí vimos también al AT-15A, que es el tanque premium de Tier 8. Que también quiero enseñarles un poco
cuánto es ahora su daño. Aquí tengan en cuenta que no está mejorado, no lo tengo completamente equipado. Vamos a dicho equiparlo rápido, simplemente lo que le sube el daño por minuto al tanque. Y llega a 3400 de daño por minuto. En tier 7. Mismo alfa. Bueno, este tiene 220, le subieron a 220, entonces tienes menos alfa que el AT7 y que el AT15. Pero tienes más daño por minuto en tu tier que el AT7. Entonces el AT7 tiene un poco más de alfa, pero menos daño por minuto, y este viceversa. No hay, ahí la diferencia es muy poca, y la armadura de este tanque es mejor que la del AT7 en mi opinión. Entonces vamos ahora a jugar el AT15. ¿Por qué? Porque 4000 de daño por minuto, no llega a 4000, pero ahora agreguen adrenalina, y con adrenalina son como 4700 de daño por minuto. Es muchísimo. Puedes destruir a un mouse en 40 segundos. Wow. Obviamente no tienes como muchísimo alfa, 225 no es tanto, pero también si lo comparamos con la mayoría de los tanques medios, por ejemplo, en su tier, tampoco tienes tan poco. Eso sonó raro. Digamos que el CDC tiene 225 también, creo. Hay muchos tanques medios que tienen ese alfa. Entonces ya puedes decir que tienes un alfa de tanque medio y no un alfa como el Centurión 1, que tienes 190, antes tú tenías 190, entonces tenías alfa menos que la mayoría de los tanques medios. Ahora tienes alfa similar a la mayoría de los tanques medios. Y 3.4 segundos de recarga. En dos tiros ya estás haciendo más daño que un Object 252U, como el que nos acabamos de enfrentar. El que lo hace en un tiro, pero él se tarda como 12 segundos en recargar. Entonces tú le puedes disparar 4 veces por cada vez que él te dispara 2. Esto quiere decir que tú le estás haciendo el doble de daño, por eso es el doble de daño por minuto. Eso es peligroso. Si te logras poner enfrente del enemigo, obviamente la velocidad te va a limitar mucho. Pero si te logras poner enfrente del enemigo, vas a tener un excelente día. Y es lo que estoy buscando aquí, irme lo más directo posible. ¿Por qué el BK-100P está hasta atrás? El BK-100P enemigo. Huh. Este tipo está saliendo muy rápido. Tengo que seguir presionando, irme hacia como esa zona. A esta casa, cubrirme con la casa para el flanco izquierdo y empezar a dispararles a esos tipos. 10 grados de depresión también. Este tanque tiene esa ventaja. Ahí logramos angularnos contra el aniquilador. Vamos a usar nuestra adrenalina aquí. Y con 10 grados de depresión tu armadura se vuelve mucho mejor. Vean eso, Dios. ¿10 grados de depresión? Ok, esto podría ser mucho más divertido ahora. ¡Vean eso! Muy bien, ahí vemos que el aniquilador es bastante duro ahí, pero no es completamente a prueba de todo. Ok, tenemos a alguien a nuestra derecha, estoy haciendo túnel. Estaba prestando atención a mi derecha. Tampoco esperaba que el LTTB le diera la vuelta al mapa para dispararme. Ahí logramos dispararle. Ahí logramos dispararle otra vez. Él piensa que puede agarrar y apuntarme, pero no es así porque tengo mucho mejor daño por minuto de lo que él cree. Dios mío, el daño por minuto de esta cosa. Ok, sin duda alguna, el daño por minuto de este tanque se ha vuelto bestial. El LTTB ya se está retirando. Además tiene un arma muy confiable. Cabe recordar eso. Tiene un arma muy confiable en cuanto al manejo de arma. Entonces, aunque dispares muy rápido, no pierdes como la precisión. Y como no puedes ir muy rápido, nunca pierdes la precisión. Eso sin duda le da cosas que no esperábamos de un tanque de este tipo. El BK-100. No lo destruyan la oruga, déjenlo bajar. No puedo ir hasta allá, no voy a llegar. Desventajas de este tanque, supongo. Ven. Vamos a usar nuestro daño por minuto. No, échate para adelante. Voy a destruir eso. Wow, ¿le di? ¿Por qué le di? ¿Cómo le di? Le di en el cañón, yo creo. En fin, pudimos ver 10 grados de depresión, 4000 de daño por minuto. Simplemente nos pusimos enfrente del Corrido del Tiger y pa, 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 pa. Y empiezas a quemar enemigos muy, muy, muy rápido.
Entonces, sin duda, eso fue bastante bueno. Al LTTV le disparamos 3 veces. ¡Wow! Este tanque ya es mucho más relevante que antes. Es un cambio que parece ligero, pero es gigantesco. Entonces, sí, el AT-15. Nada mal, nada mal. Vamos ahora a pasar con el Jack Tiger 8.8. Les vuelvo a decir, imagínense tener la capacidad de fuego de un Leopard 1, pero en Tier 8. Obviamente con un tanque mucho más lento, no tienes torreta, tienes 7 grados de depresión. Por lo tanto, no es como un Leopard 1, pero tienes la capacidad de fuego de un Leopard 1 y la capacidad de daño prácticamente igual. Ahí hay menos de 100 de diferencia, como vimos, de daño por minuto, o 100 de diferencia, una cosa así. Entonces la diferencia es poca. Y son 2 tiers de diferencia. En el peor de los casos, tú vas a tener ese poder de fuego enfrentándote contra el mejor de los casos para el Leopard 1, que sería tier 9. Como lo vamos a tener en este juego, de hecho. Entonces, interesante. Además, la armadura del Jack Tiger 8.8 es bastante buena para tier 8. De hecho, por eso mejoraron la del Jack Tiger de tier 9. Creo que esta no la mejoraron. Podría estar equivocado ahí. No recuerdo si también mejoraron el tanque premium. Pero cuando mejoraron al Jack Tiger de tier 9 era precisamente porque la armadura no era... No funcionaba contra tier 10 sobre todo. Pero este tanque nunca se va a enfrentar contra tier 10. Entonces imagínense esta armadura. Esta capacidad de fuego contra un tier 7. Es ahí donde les digo como... Imagínense eso. Entonces sin duda vamos a ver cómo funciona este tanque. Sus tanques medios se fueron enfrente. Que aunque no lo crean, eso me alegra el día. Porque quiere decir que no nos tenemos que preocupar por ese lado. Vamos a comenzar. Disparando en movimiento. Tiene buen manejo de arma. Suficiente, pues. Esperen. No es un Challenger, es un Charioteer. Le dije Challenger, ¿verdad? Vean ahí la penetración de este tanque es suficiente para hacerle frente a la torreta del Emil. Con munición premium, obviamente, pero el punto es que puedes hacerle frente. Ahí no pudimos bajar. Esos 7 grados de depresión, sin duda, son como justo lo suficiente para que no sea suficiente. Pero, ok, ya me están atacando. El Charioteer me está atacando por el lateral. Simplemente ahí, vean el daño por minuto. Y podemos penetrar, como les digo, al Emil. También tenemos muy buen alfa en la alta explosiva, debido a esa mejora. Sí, sin duda alguna este tanque me está gustando. Funciona. Simplemente eso, funciona. Vamos aquí a darnos la vuelta a ver si podemos ver al Charioteer. Podemos verlo, pero... Ok, aparentemente el arma es precisa. Tenemos un... Lickps. Atrás de nosotros, nuestro Jack Tiger le dio el lateral y se puso a estorbar. Vamos a ir a dispararle al KB4 arriba. Le dimos, pero no penetró el tiro. Mala suerte, supongo. Vamos a volver a subir. Angular nuestra armadura y si... Ese KB4 no me va a poder penetrar con esa arma. Vamos a cargar munición premium, todavía no hemos ganado. Muy bien, ahí logro penetrar en mi placa inferior. 430 gracias al tiro máximo. Ahí logramos eliminar al Jack. Y esto es el verdadero problema. Vamos a poder dispararlo una vez más. Bueno, puede que todavía ganemos este juego. Seguramente sí. Sí, tenemos todavía. El Chrysler K está lleno. Entonces, ¡ey! Honestamente, me sentí como un tanque fuerte, ¿no? Como un tanque irrelevante. Y creo que pudimos hacerle frente a muchos tanques. Pudimos hacer muchísimo desde esa posición. Esos 7 grados de depresión fueron como justos, pero suficientes. Fue una maestría. 4200 de daño. 1426 de experiencia. Eso fue una maestría. Aunque sea, aunque lo acaban de mejorar, eso hubiera sido una maestría en cualquier juego. Entonces, ¿qué más puedo decir? Excelente tanque. Esos 350 de alfa con este daño por minuto. Se siente, chicos. Y además tienes buena penetración.
Vimos que el Emil, 285 la munición premium, el Emil no puede rebotar tiros así. Entonces, 235 la munición estándar, ¿no necesitas más para tier 8? Es más, ¿no necesitas más en general? Es casi lo que tiene un tanque medio de tier 10. Por ejemplo, el Object 140 tiene 240, si mal no recuerdo, entonces son 5 más. Creo que tienes todo. La alta explosiva con 420 de alfa, menos lo que hicimos al Waffle. Y pues sí. Este tanque creo que se vuelve uno de los mejores premium que puedes comprar. Sobre todo si te gusta este estilo de juego con tanques que son cazas, pero también son pesados. Por cierto, quiero ver, después del tiro que le dimos al Charioteer, quiero ver qué tan buena es la precisión. Punto 290. Tiene muy buena precisión. ¿Podrías usar este tanque si usas arma refinada? .261. Podrías usar este tanque como un francotirador sin ningún problema. Para que se den una idea, .261. Vamos a poner al tanque más preciso en cuanto a destructores, empatado además con tanques como Leopard y demás. Con este llegas a .244. Estamos hablando de que es una diferencia de .017. Es realmente poca diferencia y es de lo más preciso que hay en tier 8. De hecho, si mal no recuerdo, el Scorpion G, .261, tienes la misma precisión que el Scorpion G, solo que tienes mucho más daño por minuto. El Scorpion G tiene más alfa, pero llega a 2800 de daño por minuto. El Jack Tiger 8.8 ahora llega a 3563, menos alfa, misma precisión. Puedes usar este tanque a largas distancias como un francotirador, o puedes usarlo como un tanque de asalto. Bien, chicos, espero les haya gustado este video. Sin duda fue, tengan mucho cuidado con estos tanques en tier 8, sin duda alguna van a poder hacer, además son el tanque perfecto para contrarrestar a tanques pesados como el 252U, porque tienes muchísima penetración y tienes muchísimo más daño por minuto que él. Y el alfa no es tan diferente, entonces puedes hacerle frente a esos tanques y además puedes rebotar tiros, porque si angulas bien tu armadura, vimos que puedes rebotar tiros. Que la cosa es cuando enseñas como tu placa inferior, o cuando te pueden disparar desde arriba hasta hacia tu placa superior, ahí tienes problemas. Pero wow, funciona muy bien. Me gusta, chicos, me gustan los cambios. Es bueno además que lleguen estos cambios, porque digamos que ahorita vivimos en una, en un meta, meta que es como lo mejor. Lo mejor en este momento son tanques pesados. Tanques pesados ágiles, además. Por eso son el IS-4, el S-5, todos esos tanques los vemos en torneos porque son los más relevantes. Con esto los tanques, los cazatanques están intentando como hacer el pequeño regreso, y en tier 8 por lo menos, a nivel premium, el 8.8 ahora lo hace. El AT-15, vimos ese daño por minuto. Yo personalmente prefería el Jack Tiger 8.8, porque siento que la armadura es más como, es más funcional siempre y cuando la hagas funcionar. El AT-15 rebota tiros simplemente porque fallan los tiros en tus puntos débiles y cosas así. Pero tener 350 alfa versus 225 y sacrificar 400 de daño por minuto por eso, no se me hace una mala idea. Entonces sí, muy bien, muy buenos cambios. El Challenger también ya es un tanque decente, bastante decente. No como antes, que era un tanque que yo en lo personal decía, es como un tanque medio de tier 7 malo. Simplemente sí. Pero sí, muy buenos cambios, chicos. Espero les haya gustado este video. Recuerden comentar en los comentarios. Redundante. Recuerden comentar si les gustó esto, como de analizar los cambios, pero además analizarlos a nivel de vamos a jugar con los tanques que cambiaron para explotar sus nuevos atributos, o ver si los atributos que les quitaron en cambio, bueno, no hubo ninguna, no empeoraron ningún tanque según recuerdo en esta actualización, pero es como para ver si los nuevos atributos, o ya sean buenos o malos, afectan al tanque. Y definitivamente estos tres tanques que seleccioné, y si me preguntan, ¿solo fueron los tres cambios que hubo? No, hubo muchos cambios, pero fueron sobre todo de mejoras de penetración, y fueron así de, oh, ahora tiene 10 de penetración más. Entonces son cambios muy muy diminutos que van a tener un efecto a la larga, un efecto positivo, pero es un efecto positivo que no es muy perceptible en un juego. Mientras que estos cambios con más alfa, ese daño por minuto bestial que tienen ahora estos tanques, el Challenger no tanto, pero el AT-15 y el Jack Tiger 8.8. Muy bien, chicos, sin duda alguna. Perdón, ya sé que ya alargué mucho esto, pero la verdad es que me emocionó mucho el juego del Jack Tiger, porque no sentí que hiciera 4000 de daño, sentí que habíamos hecho menos y simplemente sale el daño. Y es lo que me gusta de tener una buena combinación entre alfa y daño por minuto. Y este tanque ahora tiene eso. Entonces sí, espero les haya encantado el video, espero haya sido de su agrado. Y sin más que decir, nos veremos en la próxima. Recuerden comentar si les gustó este tipo de cosas, de contenido. Sí. Adiós.
Hasta la próxima. Esto es incómodo, ¿verdad?